La gente cree que fue un solo pueblo. Era un pueblo guerrero. Gente blanca y las mujeres eran muy bellas. Algunos dijeron que tenían los guanes tenían ojos azules. Tenemos una imagen muy distorsionada de los guanes. Esas historias se empiezan a repetir y a repetir y a repetir. Bueno, es una especulación limitada. Pero es información que no es resultado de ningún trabajo científico. Antes de que mi mamá muriera, nosotros estudiábamos acá en primaria y cuando ella murió nos sacaron de la escuela para ponernos, o sea, para trabajar. Y ahí fue cuando, yo tenía 8 años cuando ella murió y ahí nos fuimos, trabajamos como 2, 3 años acá en agricultura y nos fuimos para Bogotá a aventurar con un hermano. ¿No ha ido a cuevas? No. ¿No ha ido a cuevas? Sí, sí, yendo a este. Vete lindo. Ja, pero muévete. Este. Muéstrame una cueva. ¿Qué, papá? Pipe. Ahora lleva Pipe para allá. Nelson está viviendo en un lugar que fue habitado por los guanes, está visitando, entre otras cosas, lugares en los que pintaron los guanes, en los que enterraron a sus muertos los guanes, está visitando el río, que es donde también pescaban los guanes. Él está haciendo objetos, réplicas, como artista que es, porque a él le gusta hacer réplicas, cositas. Ah, sí, él esto hace collares en hueso. ¿Y ustedes han visto el libro que él sacó ya? Dígale que le muestre el libro, ahí tiene el libro, ese está en la casa del libro allá en Caramanga. Sacaron un libro y lo han vendido. Acá con todas las cuevas de los guanes y eso, él lo tiene acá. Tiene acá 3 libros de esos. Pero ahí le traigo allí que allí tiene. ¡Olimpo gordo! ¡Hágale, cuadra! En todo el cañón del Chicamocha encontramos muchas cuevas, muchas pictografías. Igual hay 2 caminos que son originales guanes. Una caminata de visita por el farallón del cañón del Chicamocha a las cuevas que hay de los guanes, a los abrigos rocosos, a las tumbas, a los cementerios, a los quemaderos, sitios de vivienda y a las pictografías. Yo creo que acá toda persona que llega, si no cuenta con el apoyo del guía local o de la persona que conoce la zona, nunca van a llegar a un sitio. Y igual he buscado muchachos para que vayan a hacer unas caminatas y no pueden porque no conocen la zona o no conocen las cuevas. Entonces es muy difícil mandar a una persona a un sitio que no conoce, igual no va a saber de qué hablar con la gente. Qué bueno sería que lo que uno sabe ellos también lo supieran. Y no solo que busquen a Nelson, sino que si somos 15 personas, nos buscaran a los 15 siempre, y no a uno solo para las caminatas. Siempre que yo traigo gente hasta acá, lo primero que le digo es que un sitio esto es de cuidarlo. O sea, no que ellos vuelvan después a excavarlo. Entonces ellos como que entienden ciertas reglas, igual como para que ellos cuiden también la zona. Toda la cosa que tenemos de los guanes parte de un cronista español, Juan de Castellanos, que fue soldado de la conquista, un gran escritor. Juan de Castellanos narra con extrema precisión cuál fue el camino que siguió Martín Galeano para llegar hasta el territorio guan. Hacia 1540. Entonces describe en esa pieza todo el recorrido de Galeano hasta llegar a lo que es hoy en día el cañón. Ese es el primer documento que hay sobre los guanes. Y también había un error de interpretación atroz. ¿Por qué? Porque estoy seguro, porque la gente que
que escribe a partir de castellano, no conoce la región, no se ha metido en este cañón. Hay que hacer una lectura más juiciosa de todo el poema para comprender cómo se asentaban los guanes, dónde estaban, y también comprender algunas costumbres de ellos. Igual han venido arqueólogos con mapas, dicen que fotos satelitales y que acá aparecen tumbas y todo eso, pero nunca llegan a nada porque una cosa es ver usted la foto y otra cosa es estar en la zona y conocer una vereda de muchos kilómetros, entonces es muy difícil decir acá en esto hay tumbas sin saber si sí las hay o no las hay. Igual la experiencia, ya he trabajado con varios arqueólogos y ellos llegan y a veces ellos van y dicen en este sitio hay cosas y llegan y allá no hay nada. Porque como no conocen la zona, entonces no saben dónde es que están las tumbas o los cementerios o los sitios de excavación. En resumen, nos habían dicho que Guane era un pueblo muy numeroso que abarcaba buena parte del territorio de la cordillera de Santander. El estudio de las fuentes escritas nos ha permitido conocer bastante acerca de otras tribus que existían en Santander. Los que vivían en San Gil no son guanes, era otro pueblo del cual ni siquiera tenemos el nombre. Me doy cuenta de que hay un error tremendo, de que han llevado la territorialidad guane mucho más allá. Y mi primer acercamiento ya con los guanes, o sea, mi primer acercamiento también intuitivo, fue valorar lo que había aquí, indagar acerca de los guanes. Empecé a hacerme ya una investigación acerca de los pictogramas, ¿sí? De por qué pintaban, cómo pintaban, dónde estaban las... a empezar a hacer un inventario de los sitios que habían sido pintados. Es que se puede observar, como decir, acá al fondo una pictografía que es como la vegetación de la zona, como un árbol o una mata de fique. Acá en esto se puede observar unos puntos que nos comentaba Emilio Arenas que eran como la pesca de ellos, y él nos hablaba de unas barbacoas, algo parecido como una U con diferentes palitos. Y es esta la famosa barbacoa. También se puede observar una pictografía acá fitomorfa, que es como un animal, y una antropomorfa, que está acá. Se puede ser como la representación de como un humano. Sí hacían pictografías, es decir, figuras elaboradas con pinturas que eran una mezcla entre hematites, que es una piedra que suelta como un rojo o un anaranjado, ¿sí? Estas tonalidades que se observan acá, mezclado con resinas vegetales de plantas como la mota, como el gaque, y con eso ellos pintaban estos conjuntos. Entonces, este conjunto es una réplica de diferentes pictogramas representativos de toda la Mesa de los Santos y del Cañón del Chicamocha. En el canto 11, del cuarto libro, del cuarto tomo, es donde está la historia de los guanes, cómo fue la conquista del territorio guano. Para mí no creo que hubiera habido una conquista, porque a veces se encuentra uno cráneos con golpes en la cabeza, encuentra uno cráneos con huecos, como si hubieran sido golpeados con algo, y sigo, si hubiera sido conquista, entonces no hubieran tantas cuevas, no hubieran tanta gente enterrada ahí, no hubieran tantos muertos. Encontraron un primer pueblo donde sostuvieron una batalla muy cruenta, el pueblo de Macaregua. O en 1540, cuando llega Martín Galeano,
Una de las representaciones que expresan los cronistas, digamos con más ahínco, es aquella en donde los indígenas se esconden en las cuevas para huir de los españoles, y los españoles, con unas estrategias engañosas, hacen que los indígenas salgan. Ellos lo que simularon fue huir de los indígenas, salir corriendo. Los indígenas creyeron que estaban huyendo, salen de las cuevas con sus flechas, con sus lanzas, a atacar a los que supuestamente estaban huyendo, y cuando logran sacarlos de las cuevas, por esos caminos estrechos del cañón, se devuelven los españoles y los enfrentan. Entonces los indígenas que venían corriendo por esos caminos empiezan a estrellarse uno con otros y empiezan a caer al cañón. Unas 10 páginas a lo sumo, que la conquista de Guane hacia 1540. Pues sencillamente le dice a uno, este pueblo no era tan numeroso como se cree, no ocupaba tanto territorio y desapareció casi en su totalidad, y que estimo que fue el que más sufrió. Y así que ellos hayan dicho de que esto fue conquista, no. Porque lo que le cuento, hemos estado en sitios donde hemos encontrado hasta más de 300 cuerpos. Entonces, o sea, yo creo que una cosa es lo que ellos dejaron escrito y otra cosa es lo que hasta el momento uno ha visto. Entonces, cada vez es menor la posibilidad de que los guanes sean nuestra raíz y de que los indígenas sean nuestra raíz. Yo me hago una idea distinta. Mi idea es de los espíritus que se quedaron, esos espíritus que están aquí vivos aún y que uno lo siente, porque por ejemplo uno dice, yo por qué yo me afianzo a la cultura, yo por qué empiezo a preguntarme por eso, y empieza uno a ver a las pocas personas, y es un espíritu que todavía está aquí en esta tierra, el espíritu de los guanes todavía vive aquí. La persona que propone una teoría mística, escucha a los que proponen teorías muchísimo más rígidas, ¿no?, más científicas, digámoslo así, desde la arqueología, como el arqueólogo está escuchando la teoría mística y se va retroalimentando. Y estas posturas que se enrutan hacia lo místico son muy interesantes en ese sentido, porque parten de las sensaciones, de las emociones. Entonces uno les dice, pero pruébemelo, muéstreme un carbono 14. Y ellos dicen, no, esto no es un problema de carbono 14, es un problema de percepción. Quizás muchas de las muestras que ustedes encuentran en el arte, en el mundo de los guanes, va a ser fruto de esa percepción, más que de un raciocinio anquilosado, sino una postura fresca. La pregunta de si éramos guanes o no, entonces surgió la duda, ¿cómo eran los guanes? Porque es que no hay ningún guane vivo. Según las teorías genéticas, no hay guanes vivos. ¿Quién nos puede ayudar en esa reconstrucción? ¿Qué mejor que los miembros de la fiscalía, que son expertos en el mundo en eso? Entonces empezó todo el proceso de reconstrucción del cráneo, el vaciado, los diferentes puntos de altura de acuerdo con las técnicas que tiene la fiscalía para reconstrucción de rostros. Después viene el modelado de toda la parte muscular, ¿sí? Después la parte ya determinado facial, que lo hace precisamente una persona también experta en artes, en bellas artes, y el terminado y el vaciado definitivo para que resulte esta figura que aparece acá. Una vez estuve en la Casa del Libro Total en el lanzamiento del libro Entre Rostros y Tumbas, y el señor que reconstruyó el rostro, de apellido Cadavid, y él dijo que, o sea, llegó y me vio y me saludó y me dijo, ¿usted es Santero? Le dije, sí, señor. Me llevó donde reconstruyó el rostro y me paró al frente y me tomó una foto y me dijo, mire, si usted ahí, usted tiene los mismos rasgos físicos de él. Dije, usted es la misma. Dijo, lo único que no tiene es que no es, el cráneo no es deformado, no es dolicocéfalo, pero usted tiene los mismos rasgos de ese personaje que se reconstruyó acá. Entonces, pues primero que todo orgullo porque, o sea, que lo reconozcan a uno y que digan, bueno, usted es descendiente de los guanes. Entonces, posteriores trabajos ya muy modernos, como el del genetista Emilio Yunis, de la Universidad Nacional,
ponen a este pueblo con 3/4 partes de europeo y 1/4 parte de indígena. Igual he podido hablar con gente y una vez le comenté esto a un muchacho y me dijo, no, los guanes, ¿cómo se iban a parecer a usted? Va llegando otro factor, que ese sí lo encontramos en archivos, en los testamentos, generaciones y generaciones, eso es lo que va a poblar Girón, lo que va a poblar San Gil, el Socorro, de migración europea. Entonces va uno complementando una visión que va en contradicción con lo tradicional y alguna de las dos tiene que pasar. Era casi una necesidad decir que nosotros veníamos de los indígenas, porque este pueblo se enfrentó más que ninguno otro tal vez en Latinoamérica, se enfrentó con una violencia inaudita a los españoles. Es el eje de la liberación, es esto. Entonces es esa parte fundacional del pueblo santandereano, hay que replantearla. No hay vuelta, hay que replantearla. Pero como nos lo decía un historiador, o sea, primero acá estuvieron los guanes y después los españoles. Entonces nosotros hay que decir que somos descendientes de los guanes y no de los españoles. La cerámica que todavía se encuentra en las tumbas, en las cuevas, se está yendo irremediablemente para el extranjero. Se pone a pensar, bueno, debemos acudir más, tener más confianza en la población campesina, haber dedicado un tiempo a hablar con ellos, que nos ubicaran, donde ven cosas, ¿sí? Es decir, una relación con lo que despectivamente llamamos guaquero, porque es que el campesino se puede convertir fácilmente en guaquero porque es campesino y está trabajando la tierra y él es el que, al laborarla, descubre cosas. Y a eso se debe que le digan a uno guaquero, porque yo creo que guaquero no es aquella persona que entra a una cueva y encuentra algo y lo vende por una necesidad, a esa persona que le dan las cosas y las vende porque no necesita. O cuando el mismo verano no le deja cultivar, va a explorar una cueva y saca. Cuando un campesino encuentra algo, uno mismo vende las cosas, no es porque uno quisiera venderlas, sino siempre hay una necesidad de por medio y a eso se debe vender las cosas. Es como muy triste tener uno unas piezas tan guardadas y de un momento a otro salir uno de ellas, pero las circunstancias, o sea, eran para salir de las piezas porque fue que mi hijo se enfermó muchísimo y o era mi hijo o eran las piezas. Yo sabía que las piezas se podían, de pronto con el tiempo se vuelven a encontrar. Dicen que nos van a hacer o le van a hacer seguimiento a los campesinos, que le quieren quitar a los campesinos. Yo digo, ¿para qué quitarle a un campesino si es un encuentro fortuito lo que él hace? O sea, él no entra a una cueva a encontrar oro, no entra a una tumba a encontrar oro. Igual no está cultivando las tierras porque quiere encontrar oro o encontrarle alguna vasija. Es decir, la política represiva no encaja ahí. Nosotros tenemos un par de experiencias con los amigos Nelson y Cristian, que nos han apoyado mucho aquí en Los Santos, y que antiguamente podrían haber hecho eso de guaquería, pero que ahora ellos mismos informan, en tal parte hay tal cosa. Incluso participan ellos con la última investigación que hizo la UIS y lo llevan a los sitios. Eso está muy bien. Eso quiere decir que él no pensaba, entre comillas, como guaquero, sino él pensaba en hacer algo bueno por el tema de los guanes. Entonces, con Nelson empezamos a visitar lugares. Algunos otros lugares los visitaba yo, los descubría solo, él a veces descubría algo solo y me llamaba y encontré esto, y íbamos y lo registrábamos. Entonces, no es una defensa de la guaquería, pero esta gente se puede capacitar, se puede concientizar. Pues uno poco sabe de registro de piezas y de muchas cosas, pero si uno no las guarda, las deja uno por ahí y llega otra persona que no es ni santera y sí las aprovecha para venderlas por aparte. Igual hemos tenido conocimiento de piezas que han salido y siempre las compra alguien llamado el doctor. Cambio uno de santero lo que quiere es recuperarlas y guardarlas. Lo que ha pasado ya desde hace mucho tiempo que hay piezas que se están conservando. Igual ha venido gente de otras partes y se ha llevado las cosas y nadie dice nada por eso. Y si un santero encuentra algo, y una de ellas está señalado por los mismos santeros.
esa diversidad de origen, lo de Oiba se confunde con lo de Charalá, con lo de Los Santos, con lo de Yariguí, entonces todo se vuelve guane. Y entonces son los museos guane por toda parte. Uno encuentra museos guane en Bucaramanga, encuentra en San Gil, encuentra en Panachi, en diversos lugares. Porque hay museo en Bucaramanga, en Florida Blanca, en Zipaquirá, en Guane. Hay universidades que tienen piezas guanes. ¿Y por qué no están acá en Los Santos? Y viene uno a la verdadera cuna de los guanes, que es Los Santos, y aquí no hay un museo. En algún momento habrá un museo en Los Santos. Sabemos cuándo, pero habrá un museo. Entonces, cuando haya el museo, yo le decía al alcalde que si hiciera el museo, yo creo que en menos de 2-3 meses habría más de 1000 piezas. Definitivamente la historia de los guanes tocará volver a escribirla. Como no se respeta los restos que ellos dejaron, se saquea las tumbas, las volquetas de la minería están pasando por todas partes, destruyendo los vestigios, lo que queda de los asentamientos, los caminos, entonces se está perdiendo. Y terminaremos no sabiendo quiénes eran los guanes. Los santandereanos tenemos una deuda histórica con nuestra historia, así parezca una redundancia. Los guanes que vivieron en la mesa de los vivieron en los bordes del cañón del Chicamocha y del río Suárez, sí nos han dejado algo, porque cuando uno vive en un mismo lugar que ha vivido otra persona, alguna conexión debe tener. Y lo que más queremos nosotros es que empiecen a entender y a valorar la cultura local desde la perspectiva del respeto, ¿sí? De entender otros cánones que no están escritos ni que se dice, otros cánones. Él cuando salimos a caminar me pregunta mucho sobre las cosas que ve por ahí. Pregunta sobre los pajaritos, pregunta sobre caracoles, sobre pictografía, sobre las cuevas. Ve un hueso y pregunta qué eso qué es, qué parte es ese hueso. Ese instinto quiere como aprender mucho. Ahí lo que nosotros queremos es como, o sea, que no se quede como lo que nos pasó, o sea, lo que me pasó a mí. Es decir, yo estaba estudiando y o sea, dado el caso, me tocó dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Entonces, hasta este año fue que me pude dar de nuevo la oportunidad de querer seguir estudiando y en eso estoy. Eso es lo que yo le quiero apostar, de que él no quede, o sea, de que un sueño se le quede a uno atrás por no poder uno cumplir con un estudio y todo eso. O sea, que ya cuando uno deje de ser guía, él pueda seguir siendo guía y de pronto, ¿qué le digo? Un arqueólogo, un geólogo, algo que se preocupara más por investigar de esta zona. Porque acá en el pueblo arqueólogos han venido muchos, pero no se preocupan por lo que hay para hacer acá en el pueblo. Debería preocuparse más por el patrimonio guane que hay aquí, que es en primer lugar las personas que lo habitan. Lo digo por esto, la banda de las cinco cosas, que es un grupo musical de ascendencia indígena, no ha recibido ningún apoyo.